Muy bien, sí, 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 pero bueno, a veces los movimientos que uno repite en su profesión, en su oficio, hace que se desgaste una parte del cuerpo, me decían acá. Es verdad. Bueno, chicos, hagamos la primera parte brownie con cheesecake. Es rico, muy simple. Lo que voy a hacer es así. Tenemos huevos con azúcar. Este es el azúcar. ¿Quieren que el brownie sea más esponjoso y demás? Una de las alternativas que hay es huevos, azúcar, calentarlos. Este paso, sobre todo si no tenés una batidora. Si tenés batidora, bueno, la batidora trabajará un poquito más y va a terminar por frotación calentando la mezcla también. ¿Sí? Durante el batido. Lo mejor es, calientan un poquito los huevos. Esto es temperatura que no, cuando pongas el dedito chiquito, la uña hacia abajo, así, tac, sí. Tenés que sentir tibio, no caliente, porque si no se empiezan a cocinar los huevos y después no incorpora mucho aire, al revés de lo que querés. Todo esto de fundir azúcar y agua y entibiarlos es para que incorporen mucho aire, se funda el azúcar, la mezcla, entonces después incorpore mucho aire. Tan simple como huevos y azúcar a batir. Por el otro lado, manteca y chocolate. Vamos directamente a qué. Manteca y chocolate los vamos a unir. Los vamos a poner en una cacerola con agua caliente. De esta manera vamos a hacer que el agua haya estado hirviendo. Lo correcto es, hierve el agua. Sí. Apago el fuego y coloco el bol sobre el agua. Bueno. Si el agua hierve a borbotones, quemás el chocolate. Se quema. El chocolate se funde. Vamos a decir así, lo tocas con tus manos y se funde. Si lo empezás, cada vez que lo calientes más, va perdiendo. Si es de buena calidad, perfumes y características que lo diferencian de otros. Lo terminás arruinando. Terminás usando un buen chocolate al cohete. ¿Sí? Entonces, fundirlo, prendés el agua, hierve, retirás, apagás, dejás 5 minutos y después lo apoyás. No lo toques. Miren este chocolate. Yo no lo toqué nunca. ¿Ves los rastros de la manteca que le puse arriba fundida? Si no le ponía manteca, ¿se fundía? Sí, no hay ningún problema, es lo mismo. La manteca no hace que se funda, se funde por el calor. Miren acá, vos estás viendo ahí en tu casa que esto es conservar, esto tiene toda la forma, vos decís no está listo, pero mirá. Ah, ya está blandito. Está fundido. ¿Se entiende? Entonces, no revolverlo hasta que no lo veas que ya está. Lo dejás 5 minutos, lo revuelvo, se fundió, no se endurece, no hay problema. Problema de esto es si le cae agua. Si vos agarrás, le tirás agua, se va a endurecer. Y después va a costar más fundirlo. Enemigo del chocolate, la humedad. ¿De acuerdo? Eso es todo. Huevos que estamos batiendo con un poquito de esencia de vainilla. Estamos batiendo los huevos para hacer el brownie. Estamos acá con la última parte del brownie, que simplemente es el chocolate. Mírenlo acá. Chocolate con manteca. Ahí va. Ahí se lo vamos a agregar. Chocolate, manteca, huevo. Más harina. ¿Sí? Para nuestro brownie. Si yo no le agrego harina, hago un postre que se llama marquís de chocolate. Que no es el brownie. El brownie tiene harina y huevos. La marquise normalmente no tiene harina, ¿sí? Es rica, puro chocolate, están buenas para un postre. ¿Saben lo que tengo acá? Clara de huevo. No, perdón, queso crema, acá. Mirá, queso crema. ¿Esto saben lo que es? Azúcar. ¿Y esto? Ralladura de limón. ¿Y saben lo que voy a hacer aquí? Poner la ralladura sobre el queso crema, el azúcar y el limón. ¿Y saben lo que sí tengo acá? Clara de huevo. Esto todo mezclado es la mezcla muy parecida a un cheesecake. ¿Se entendió? Sí. Esto, un hombre hábil con la espátula, como es el mini chino, va a poder mezclar esto y formar una pasta. Bueno, mientras que se mezclan los huevitos, está bien, mini, mire, no lo quiero molestar, sé que está muy ocupado allá hablando con Luna, a ver quién gana el domingo. Bueno, va, está muy bien. Vamos, ahí. Mirá. Fíjate. ¿Es difícil? No. Yo cuando hago el cheesecake o la torta americana le pongo un poquito de fécula. ¿Se acuerdan? Para que quede unido.
Lo que estoy haciendo, desarmo los grumos del queso crema, si los tuviera, y los uno. Azúcar, queso crema, limón y clara de huevo. ¡Parabarán! Así voy a armar mi brownie hoy. Sí, esto es muy rico. Vamos primero con la harina, ¿no? Y después le pongo el chocolate o miti miti. ¿O voy con el chocolate? ¿Qué dice usted? Vamos a hacer una cosa. Bien hecho, bien hecho. No, eso se hace, pero no se vuelve a poner la cuchara ahí adentro. Muy bien. Que es distinto. Está muy bien. Está bueno, ¿no? Está a punto. Está brownie con cheesecake. Está dudando. Duda, sí. Ariel Rodríguez. Podría haber hecho otra cosa, pero... Miren, acá tu pensamiento puede ser... Yo bato. Sí. Entonces, mi pensamiento ahora le tengo que incorporar los ingredientes a la masa del brownie. Mi pensamiento puede ser, ¿cómo hago para cuidar al máximo el aire que tengo adentro de esta mezcla? Casi me saco un dedo. Yeah. Chirito, can you help me? Vamos con el... Deme el polvito, Chinito. Harina. Un polvo. Come on, come on, come on. No me escuché y deme todo. Chino está contento porque hoy bajó de peso. Vamos a hacer una fiesta cuando baje de los 100. Falta poco, ¿eh? Festichola. Vamos. La hacemos en su casa, Chino, Que venga su amigo el coreano. Que me traiga, ¿cómo se llama lo que me encanta a mí? Kimchi. El kimchi. ¿El qué? Kimchi, qué rico que es el kimchi. ¿Qué es el kimchi? De los coreanos. Es un repollo fermentado y picante. No tengo acá, se compra, pueden comprarlo ya elaborado, pero es algo muy tradicional de la gente coreana. Un día vamos a hacer, vieron que todas las semanas hacemos un programa dedicado a un país, a una cultura y demás. Vamos a hacer la coreana también. Vamos a, bueno, vamos a estar haciendo la japonesa ahora próximamente. Japonesa, bueno. Así que, pero en los coreanos el kimchi es algo que por ahí al principio, ¿viste esas cosas que las probás la primera vez? Decís, esto es horrible. Y empezás a decir, atenti, 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 te fanatizás, bueno. Así que hay muchas cosas para hacer. Miren, este es el brownie. Se ve que se mezcló bien. Sí. Sí, rico. Muy bien. Yo este prefiero, lo hago, recupero toda la mezcla. Ahí. Muy bien. Lo voy a dejar descansar un minuto y medio. Un minuto y medio. No, si lo dejo mucho tiempo, ¿qué tiene mucho? Chocolate. Sí. Se empieza a enfriar cada vez más y se endurece mucho y después no lo puedo decorar. Eso es lo que pasa. ¿Sí? ¿Vieron que acá quedó decoradito así? Sí. Bueno, ahora lo voy a hacer. A ver. No es que hice con la manga todo un firulete raro. Acá cada uno después va a ir agarrando la forma que quiera o que le guste. Ahí está. Peña, ¿qué le pasa? Lo veo calladito, no, querido. Estoy, la verdad que estoy obnubilado viéndolo trabajar porque es uno aprende en este programa. ¿En serio? Sí. No solo aprende de cocina, aprende con el doctor Cormillot. Yo, por ejemplo... lo vi tratando mientras que Cormillot me hizo agarrar los brazos así. Lo vi tratando. Usted no llega ni a la cintura. ¿Qué le pasa? Ahí está. Pero apenas, porque tuve un problema hace mucho tiempo. Es más, que fui al doctor y le digo... ¿Con el tío Tinto? No, fui solo. Digo, no sé qué me pasa. Le digo, me toco acá, me duele. Me toco acá, me duele. Me toco acá, me duele. Tenés el dedo quebrado, me dijo. Porque yo, ¿sabe lo que sí hice? Fui médico en África. ¿Usted fue doctor en África? Yo fui doctor de animales en África. ¿Veterinario? Sí, exactamente. ¿Y usted qué sabe tanto? ¿Sabe qué hay que darle a un elefante con diarrea? ¿Qué? Espacio. ¡Bravo! Es un tipo práctico. Muy bien, Peña. No puedo, bueno, vamos.
Y ahora Ariel tiene que decorar después del elefante la torta. Bueno. No, sí. Ay, Dios. Qué rico, Ariel. ¿Qué? Bueno, les explico. Es el popó del elefante. No, no. No. No, no, eso, la verdad, si me dicen, no sé, no tengo idea lo que hice. Ahí. El chino tampoco. ¿Qué hace? Dice, pero ¿qué vas a hacer? El profesor distraído. No, lo que está haciendo. No. ¡Ay, con corazón! ¡Mira! ¡Museo de Arte Moderno! Y bueno, es que Juli hoy está de corazones. Aparte. ¡No! ¡No believe! ¡Qué fantástica, fantástica! Bueno, está bien. Chicos. 170 grados, 180, tiempo de cocción 20, ¿no? Aproximadamente 20, 25, depende de los hornos estos. Palillo que salga muy húmedo, ¿de acuerdo? Esta torta, en cuanto coagula el huevo, la podés secar y quedar un bizcochuelo seco, dejarla bien, bien húmeda, que queden como tenemos hoy nosotros acá. Genio. Horno, gracias, bonito. Miren, este es el brownie como queda, ¿sí? Una vez que está listo, lo dejas enfriar, más fácil para cortarlo. Divino. Y es lo que te quiero mostrar acá. ¿Eh? ¿Se ve? ¡Oh! ¿De acuerdo? Bueno, genio. Este es nuestro plato del día. ¿Eh? Está bueno. Brownie con cheesecake. La mezcla es muy rica. Te aseguro que te sorprende cuando lo comes. El brownie con cheesecake lo hizo Ariel Rodríguez Palacios. Muy bien.